Hola, muy buenos días. Bienvenidos a Tome Nota. Ya hoy es jueves 2 de marzo. Estamos iniciando mes con toda la energía y con todas las vibras positivas que, por supuesto, desde acá le enviamos hasta donde usted cómodamente observándonos, ya sea a través de la señal de Canal 14 o también a través de nuestras plataformas digitales. Recordarles que a partir de este momento también se encuentra nuestro Facebook Live en la página de TVN 14 para que usted se vaya, comparta con nosotros, nos comente y por supuesto nos envíe sus saludos. Esta mañana tenemos mucha información importante para todos nuestros seguidores y televidentes porque vamos a conversar sobre qué hacer en caso de asfixia, en caso de atragantamiento, toda esa información importantísima. Se la traemos esta mañana, pero también vamos a hablar sobre maquillaje porque se viene la Expo San Carlos y además este domingo hay tope en Aguasarcas, así que todas esas chicas y chicos que nos están viendo y quieren lucir súper diferente para esta fecha social, bueno, pues acá en Tome Nota lo van a poder disfrutar más adelante. Vamos a iniciar porque una de las actividades más esperadas por todos los sancarleños, sin duda alguna, son los domingos en movimiento. Esta fecha que viene va a ser acá en Ciudad Quesada y toda la información nos la trae Silvia González, quien es coordinadora de Recafis. Buenos días, Silvia, qué gusto tenerla aquí con nosotros. Buenos días, muchas gracias por la invitación y espero poder compartir, ¿verdad?, toda la información de Domingos en Movimiento, que es una actividad que organizamos con mucho cariño, ¿verdad?, para los sancarleños que pueden participar, las sancarleñas. Silvia, ¿qué es Recafis? Recafis es una red cantonal de actividad física y salud. A nivel nacional, pues existe una red costarricense. Nosotros pertenecemos a la parte cantonal y propiamente pues, la que yo represento es distrital. La coordinamos desde el área rectora de salud de Ciudad Quesada y contemplamos lo que son los distritos de Buenavista, Palmera y Ciudad Quesada. Entonces esos son los lugares en los que nosotros desarrollamos actividades. Esta próxima fecha se va a realizar en la plazoleta Amado Madrigal o la plazoleta del mercado, como la conocemos popularmente. Y por supuesto que la idea es pues externarle la invitación a todas las personas, niños, jóvenes, adultos, adultos mayores, que deseen llegar a realizar todas estas actividades que ustedes tienen planificadas. Sí, claro. Nosotros como red, la integramos varias instituciones, ¿verdad? Ajá. IAFA, Caja, PANI, NAMU, esta Fuerza Pública, el Tecnológico, el Comité Cantonal de Deportes, COPELESCA nos apoya también y tenemos varios patrocinadores, ¿verdad? Que nos apoyan en cada actividad. Tenemos un plan de trabajo, no todos los meses se desarrolla en el mismo lugar. En esta ocasión, pues este mes de marzo va a ser en la plazoleta, ¿verdad? Recibimos el apoyo de la municipalidad que nos facilita ese espacio, ¿verdad? Y otras de las actividades que tenemos programadas, por lo menos para este año, son en diferentes comunidades de la población. Van a descentralizar la actividad, sí, para que llegue, ajá, a todas las comunidades. De hecho, en febrero la desarrollamos en Buenavista. Uh-huh. Tuvimos una respuesta muy buena de la población y entre otras comunidades que hemos tenido en cuenta está Cedral, San Martín, y otras que estamos ahí en procesos todavía de negociación, ¿verdad? Y esperamos poderlo llevar, ¿verdad? Que se descentralice, ¿verdad? Pero también manteniendo este espaciecito, ¿verdad? Que la municipalidad nos da en, uh-huh, en la plazoleta y que es de fácil acceso para todas las personas que deseen llegar. Silvia, además de la integración comunal, ¿verdad? ¿Cuál es el fin de ir realizando estas actividades y que se siga repitiendo? Pues el fin es básicamente promover todo lo que son estilos de vida saludable, ¿verdad? Desde la recreación, el ejercicio, la buena alimentación, la prevención de enfermedades crónicas, ¿verdad?, no transmisibles. Entonces, durante los eventos, además de que se practica una actividad física que por lo general es zumba, ¿verdad?, como lo pueden ver en las imágenes, también hacemos juegos recreativos con balones, hula-hula, suiza. También se hacen juegos de mesa, ¿verdad?, porque la recreación también puede ser con juegos en mesas, se llevan pintacaritas, Fuerza Pública y Copelesca nos han estado llevando los brinca-brinca, ¿verdad? Uh-huh. Entonces, es un entretenimiento bárbaro para los chicos, ¿verdad? Les encanta. Entonces, es un espacio donde se puede compartir en familia, puede ir cualquier persona que desee sin inscripción, solamente se presenta y puede participar libremente, ¿verdad? Es gratuito.
Nosotros todo lo que es la información la pasamos por medio de la página Domingos en Movimiento, que tenemos en Facebook y que tenemos en Instagram. Para que vayan también a seguirlos y que estén al tanto de las fechas. Hoy quisimos darle el espacio a Recafis, bueno, por medio de Silvia, que es la coordinadora, para contarles de esta fecha y también para ampliarles la información, pero es importante que ustedes estén muy pendientes de las redes sociales, tanto en Facebook como en Instagram, para que estén al tanto de las agendas y de los lugares a donde próximamente también va a haber Domingos en Movimiento. ¿A partir de qué hora la gente puede llegar a la plazoleta? Que a partir de las 10 de la mañana ya se estaría dando la parte de calentamiento, ¿verdad? Y empiezan a darse todo el resto de las actividades, ¿verdad? Ponerse en los jueguitos, el inflable, el pintacaritas, y demás. En esta ocasión, por lo menos en este mes de marzo, tenemos una fecha conmemorativa muy importante, ¿verdad? Que es el Día Internacional de la Mujer, y también lo unimos casi siempre con alguna actividad que tenga que ver con prevención de la salud. Por ejemplo, vamos a hacer relación también a la Semana de Acción contra la Sal. Entonces son dos temas que se unen y nos hemos unido no solamente la Recafis, sino que estamos unidos con la Red de Prevención de la Violencia de la Mujer y las Familias, ¿verdad? Que también pues formo parte, y se nos unieron también lo que fue la Abuela Ecológica, el Complejo Cultural. Entonces van a desarrollar muchas actividades, propiamente la Recafis, la actividad que va a desarrollar es en la plazoleta de 10 de la mañana a 12 más o menos. Pero también simultáneamente van a haber otras actividades, como le mencionaba, ¿verdad? De la Abuela Ecológica, que va a estar con algunos puestos. Tiene un poco de exhibición de bonsai, artes en piedras, peinados, algunas clases ahí de lo que son atrapasueños, yoga. Bueno, son varias. ¿Todo se va a realizar de manera unísona en la plazoleta o va a haber algún otro punto? Algunos van a ser la abuela, va a estar en la plazoleta, otros van a estar en el parque y otros en el complejo cultural hasta las 3 de la tarde. Excelente. Ellos sí se extienden un poco más hasta las 3 de la tarde, donde en el complejo cultural sí van a haber algunos talleres que son con inscripción, hasta las 3 de la tarde cualquier persona puede inscribirse, ¿verdad? Esto lo pueden seguir también por la red, por la página de la Red BIF, que se llama Red BIF San Carlos, Cantón San Carlos, perdón. Y ahí también pueden buscar toda la información que se va a desarrollar en este tema. También en la plazoleta vamos a tener una participación muy importante de los compañeros de la caja, que van a estar ahí tomando la presión, las glicemias. Aprovechar ese ratito también para ir a ver cómo estamos del azúcar, ¿verdad? Claro, y se va a estar dando un poco de información de los cuidados de las zonas genitales de la mujer, sobre la importancia de hacerse los exámenes, ¿verdad? Si alguna persona ocupara hacerse su citología, podría ir ahí e inscribirse mientras tenga el seguro al día, ¿verdad? Y se le podría hacer las coordinaciones. Creo que es fabuloso. Un espacio súper genial, ¿verdad?, de aprovechar y toda la información que puedan estar desarrollándose ahí, ¿verdad? También este año Recafis por lo menos tiene todo un reto, que se llama reto, ¿verdad?, que queremos retar a la gente a tener un estilo de vida más saludable. Entonces la idea es hacer como un tipo de asesoramiento durante cada uno de los eventos, para que la persona pueda ver cómo está su condición de salud, ¿verdad?, y darle algunas recomendaciones para que tenga una mejor alimentación, para que practique más actividad física, ¿verdad? Y eso lo vamos a hacer con el compañero del tecnológico, que es un educador físico, y la compañera de la caja, que van a estar también ahí, ¿verdad? Entonces tratamos de hacer un complemento y que la población pueda tener una opción gratuita para estar viendo cómo está su condición de salud y mejorarla, ¿verdad? Me encanta. Estoy segura de que va a ser la primera de muchas personas que van a ir y van a cambiar su estilo de vida, ¿verdad? Y vamos a darle seguimiento a ese reto, ¿le parece? Va a ser un reto también para nosotros darle seguimiento a ver cuál ha sido el proceso de estas personas que lo logren, ¿verdad? Que se comprometan con su salud física, con su salud mental, que también es tan importante. Y bueno, Silvia, agradecerle este espacio, esta invitación tan bonita que nos hizo. Entonces, recordarle la fecha de esta primera en Ciudad Quesada, Plazoleta Amado Madrigal. 5 de marzo. Este domingo. A las 10 de la mañana, este domingo. Llegue temprano para que agarre primera fila en la Zumba.
Sí, y no solo zumba, ¿verdad? Hay otras actividades que podríamos aprovechar. Si no me gusta hacer zumba, ¿verdad? Claro. Los juegos de mesa, ir a buscar información. También tenemos refrigerios. Entonces las personas pueden asistir, participar y también llevarse un refrigerio saludable. Así es, gracias Silvia, muy amable. Y vamos a irnos a una pausa comercial. Agradecerle a Recafis, a todas las instituciones y organizaciones que se unen y hacen, forman articulaciones para poder llevarle tan buenas noticias a toda nuestra población. Vamos a ir a la pausa comercial. Cuando retomemos, vamos a tomar nota de todas esas precauciones que nosotros debemos tener y también qué hacer en caso de asfixia o ahogamiento. Ya está con nosotros por acá el Comité Auxiliar de la Cruz Roja de Ciudad Quesada para que usted esté pendiente. Te invitamos a visitar la Reserva Natural Montaña Sagrada. Contamos con amplio parqueo para mayor comodidad en tu visita. Podrás encontrar hermosos senderos para compartir con familia y amigos. Explorar la naturaleza, admirar los paisajes y disfrutar de nuestro acogedor restaurante donde te ofrecemos deliciosas comidas. Vive la experiencia con Copelesca Tours. En tus almacenes Copelesca te ofrecemos electrodomésticos, línea blanca, muebles para el hogar, herramientas, colchones, artículos de belleza y de tecnología. Facilidades de financiamiento. También contamos con el almacén virtual. Y parqueo en todos nuestros almacenes. En Copelesca Almacenes definitivamente encuentras soluciones para todas tus necesidades. Las estadísticas sobre accidentes de tránsito aumentan cada año más en Costa Rica por exceso de velocidad, por alcohol, por irresponsabilidades. Pero hay razones por las cuales estas situaciones se están dando y que tienen muchas implicaciones en los ciudadanos. Cada actividad de esta tiene una repercusión en su licencia, en los puntos de la licencia que usted tiene, si es que conoce que tiene puntos en su licencia y los pierde. Además de otras irregularidades que debemos como conductores conocer para mejorar cada vez que usamos los vehículos que utilizamos a diario, ya sea para uso personal o trabajo. Esta semana en Tertulia de Noche vamos a compartir de estos temas de seguridad vial para que usted repase y conozca también sobre lo que lo cubre la ley o sobre las violaciones a la ley de tránsito. Así que los invitamos para que nos acompañen este miércoles a partir de las 9 de la noche aquí en Canal 14 y el domingo la repetición es a las 7 de la noche. Los esperamos aquí en Tertulia de Noche. Desde la comunidad del Parque de los Chiles, el distrito más productivo del cantón, los invitamos a verlo en Rincones de mi Tierra, este sábado a las 6 de la tarde. Hola mi gente, estoy en la casa de Juancho. Ay, vean, aquí vamos a aprender esta semana todo lo que tenga que ver con café. Ustedes no se imaginan lo interesante que va a estar. Así que yo aquí les espero, pero feliz. No se pierdan el programa todos los sábados a las 4 de la tarde con repetición los martes a las 3:30. Los espero. Chao. Y quiero invitarlos a la clase de inglés que tendremos este viernes y sábado aquí en TVN Canal 14. Estaremos trabajando con vegetales y realizaremos un snack súper saludable. No se lo pierdan, nos vemos este fin de semana en Pequeños Bilingües. ¿Qué tal, vaqueras y vaqueros? La fiesta equina más alegre se acerca. Y ustedes son los protagonistas.
Este domingo 5 de marzo, tope en Aguasarcas 2023. Con la música de nuestros artistas de la zona. Premios, baile y los mejores exponentes del arte equino. A partir de las 2:30 de la tarde. Por TVN, Canal 14 y sus plataformas digitales. Les invitamos a ver Agroactivo, un programa del Ministerio de Agricultura y Ganadería, donde usted podrá actualizar sus conocimientos en temas agropecuarios. Recuerde, Agroactivo, los domingos a las 12:30, con repetición los martes a las 8:30 de la noche, aquí en TVN, Canal 14. Inscribite en el circuito de bandas Edición San Carlos 2023. Una vez las bandas inscritas, organizaremos una serie de conciertos en los principales lugares del cantón, donde podrás compartir tarima con bandas invitadas y serás parte del primer disco compilado San Carlos 2023. Si sos músico de la zona, visita nuestro sitio web www.circuitodebandas.com. Con el apoyo de Banca para el Desarrollo, AUGE, Fundación UCR y Parque La Libertad. Todos los jueves a las 7 de la noche por TVN Canal 14, disfrute de Relatos, una producción de la Red de Televisoras de América Latina. Un abordaje sobre la actualidad política, económica y social, a través de una serie de reportajes cargados de humanidad, historias y empatía. Continuamos con más de Tome Nota. Antes de irnos a la pausa comercial, les comenté sobre esas recomendaciones importantísimas. Y es que las últimas noticias tristes que nos han acompañado, sin duda alguna, nos ha afectado física y emocionalmente cuando vemos que un niño o una niña muere por ahogamiento o atragantamiento. Es por eso que esta mañana quisimos traerle toda la información de parte de los especialistas. Es por eso que esta mañana nos acompaña don Gabriel Quiroz, coordinador operativo regional, y también Silvia Campos, quien es técnico en emergencias. Además, voy a aprovechar para agradecer a don Luis Carlos Pérez, que es administrador también, que está por acá con nosotros en el set, administrador local del Comité de la Cruz Roja acá en Ciudad Quesada. Buenos días. Buenos días. Gracias por acompañarnos. Qué importante esta sección para todos nuestros seguidores, para nuestros televidentes. Hemos tenido noticias tristes y que no es la única ni la última vez, ¿verdad?, que nos ha pasado una situación. ¿Cómo evitarlas? Porque nosotros como papitos, como mamitas, siempre estamos pendientes de qué se están echando los chiquillos a la boca. Sin embargo, un accidente es cuestión de abrir y cerrar de ojos. Gabriel, buenos días, bienvenido. Buenos días a ustedes, las gracias. Realmente ese tipo de escenarios, ¿verdad?, cuando nosotros tenemos que trabajar con niños menores de edad, siempre son contextos muy complejos, muy difíciles, uh-huh, para nosotros también como rescatistas. Entonces, todavía más para las personas que son familiares, padres, tíos y demás de las personas menores de edad. Estos incidentes, por dicha, no son muy frecuentes, uh-huh, pero a nivel regional sí tenemos al menos uno o dos incidentes al mes que nosotros recibimos. Enhorabuena. No todo el tiempo son personas que vayan a fallecer, ¿verdad? Sí. Existen algunas maniobras muy sencillas que nosotros podemos aplicar desde casa, que serían como las primeras personas que realmente atienden una emergencia antes que nosotros como la Cruz Roja Costarricense. Siempre tenemos que estar muy, muy alertas nosotros cuando tenemos niños, lactantes en casa, ¿verdad?, de que no hayan objetos pequeños cerca donde ellos puedan andar caminando, puedan andar jugando, bolinchas, no darle confites a comer solos, ¿verdad? Y también la otra parte muy usual de un atragantamiento de niños principalmente es cuando les están dando de comer,
que tal vez le dan mucha cantidad o algo que es muy sólido y él no tiene la capacidad por sí solo de poder digerir o masticar este alimento, y algunas veces es donde se viene el problema o la emergencia, ¿verdad? Claro. Realmente, como le digo, es algo que si lo detectamos en el momento, es donde podemos empezar nosotros a actuar desde la casa y que otra persona paralelamente esté llamando al 911 a solicitar la ayuda. Mantener la calma, Silvia. Eso es muy esencial. Perdona, tal vez nada más igual mencionar que ahora, por favor, no llamen de forma directa a nuestros comités directos, a los números de teléfonos de 8 dígitos, no lo apliquen, porque el personal que tenemos está siempre en atención de emergencias, y si ellos no están y llaman al número de teléfono del comité, nadie les va a poder contestar. Canalizamos toda alerta por el 911. Muy bien. Silvia, importantísimo lo que mencionaba Gabriel. La primera atención vamos a hacer los encargados de los pequeños, pero una semillita de maní que uno pensaría que es completamente inocente, si no sabemos maniobrar, si no sabemos mantener la calma, muchas veces nos puede jugar una mala pasada. ¿Cuál es la forma correcta de actuar? Gracias. Sí, es correcto, ¿verdad? Los primeros respondedores vamos a ser nosotros en casa, ¿verdad? Porque pues, tenemos que esperar a que llegue la ayuda especializada. Uh-huh. Como principal paso, mantener la calma va a ser siempre fundamental, ¿verdad? Totalmente. Porque así, de esta forma, podemos seguir procedimientos o indicaciones que nos vaya a dar ya sea el operador del 911 o el personal de Cruz Roja que esté en línea, ¿verdad? Muy bien. Entonces, el procedimiento inicial, pues tenemos que reconocer primero que estamos ante un atragantamiento, ¿verdad? ¿Cómo nos damos cuenta con un menor? Porque el menor va a comenzar a tomar una coloración azulada en su rostro o en sus labios, ¿verdad? O incluso manitas o en los piecitos. No va a emitir llanto, no va a emitir sonidos, ¿verdad? Entonces, cuando ya estamos en acuerdo de qué es lo que está sucediendo, ¿verdad? Y más si estuvo jugando con juguetes pequeños, valga la redundancia, o estuvo comiendo, ¿verdad? A veces están comiendo y corriendo. Entonces, es como muy, muy usual venir y decir, eso es lo que está sucediendo. Vamos a tomar, ¿verdad?, nuestro niño. Si ya es niño que sigue indicaciones, mayor de un año, pues podemos decirle que trate de toser, ¿verdad? Okay. Y si ya estamos ante un lactante que son menor de un año, pues entonces tenemos que manipularlo, ¿verdad? La forma correcta sería colocar las manos sobre la mandíbula, ¿verdad? Uh-huh. Sin dañarle lo que es el cuello, las partes blandas. Mostrémoslo a la cámara, Silvia, para que las personas ahí puedan observar bien. Okay. Entonces, girarlo, ¿verdad?, para recostarlo sobre el antebrazo. Siempre es importante mantener seguro de un piecito, ¿verdad?, porque lo que vamos a hacer es dar golpecitos en la espalda para tratar de que él expulse el objeto que tiene. Entonces, darle soporte un poco inclinado hacia abajo para que la gravedad nos ayude a que el objeto sea expulsado. Entonces, le vamos a dar con la palma de la mano 5 golpecitos fuertes, ¿verdad? Ok. Con la otra mano, o el otro brazo, lo vamos a girar sobre el antebrazo, ¿verdad? Que nos quede ya boca arriba. Ok. Y vamos a hacer exactamente lo mismo, pero en el tórax. Y van a hacer 5 compresiones en tórax. Es importante siempre, ¿verdad?, revisar si el objeto está siendo expulsado o no. Ahora bien, si lo logramos ver, ¿verdad?, lo podemos retirar siempre y cuando nos permita ingresar nuestros dedos. Y no empujarlo más. Ingresarlos en forma de pinza y poderlos retirar. Okay. Si no se ve, no es recomendable hacerlo. ¿Por qué? Porque podemos introducir más el objeto. Muy bien. Si nuestro bebé se nos va a tornar inconsciente, que ya no nos responde, pues entonces sería buscar una superficie plana donde lo podamos acostar y llamar, si no hemos hecho la llamada al 911, ¿verdad?, llamar otra vez de nuevo, indicar lo que está sucediendo y comenzar con lo que son compresiones de reanimación cardiopulmonar. Muy bien, muy bien. En esto con el lactante. La importancia, ¿verdad?, de poder nosotros tener este conocimiento en caso de, Dios nunca lo permita, pero en caso de siempre estar preparados, y vieron que son en realidad tácticas sencillas, ¿verdad?, que pueden salvar una vida, pero no solamente en lactantes o en niños menores de edad, niños pequeños, sino que muchas veces hasta una salivita por mal camino nos pone a sudar, ¿verdad? Exactamente. En adultos igual se puede presentar el escenario, ¿verdad? Okay. La técnica en una persona un poco más grande, incluso un niño, podemos hablar de un niño de 5 o 6 años en adelante, es la misma que vamos a aplicar en adultos. Okay. Va a ser exactamente lo mismo.
Lo importante siempre es tratar de mantener la calma, ¿verdad?, para poder aplicar los pasos que ya Silvia nos indicó, pero es esencial en esos minutos, esos segundos que está sucediendo, que mientras la persona que domina la técnica haya alguien adicional, claro, llamando al 911. Siempre, siempre, aunque aunque estén reaccione, haciendo las maniobras. Sí, porque cuando la persona está realizando esto, y más si es su hijo, si uh-huh. es un familiar, no va a ser la misma efectividad porque tal vez uno está claro, muy asustado. Claro. Entonces, mientras está tratando de dar la ayuda, la está solicitando para que nosotros podamos empezar a desplazar nuestros recursos, que siempre va a ser una emergencia. Fabuloso. Vamos a pedirle a los compañeros de producción que nos apoyen. Vamos a hacer un cambio, ¿verdad? Ya no vamos a utilizar esto porque le voy a pedir a mi queridísima Gaudí que se venga por acá, porque también vamos a tener un ejemplo de qué sucede, ¿verdad?, en el caso de que sean adultos. Y que además, pase Gaudita, voy a pedirle a los chicos aquí, eso aquí, vamos a trabajar súper bien. Aquí tenemos ya a una adulta, ¿verdad?, que de igual manera a veces nos puede suceder. O sea, es que sí, no estamos exentos de esto. Con un adulto, ¿cómo vamos a trabajar, Silvia? Ok, con un adulto, ¿verdad?, igual tenemos que reconocer que está ante un atragantamiento, ¿verdad? Uh-huh. Hay un signo universal de atragantamiento, que es cuando el paciente se va a llevar las manos al cuello, ¿verdad? Ok, uh-huh. Con esto vamos a reconocer, ¿verdad?, que está sucediendo también un atragantamiento. Mientras exista la capacidad, ¿verdad?, de hacer intercambio de aire y que esté todavía respirando, entonces uh-huh. le vamos a decir a nuestro paciente, tosa, que trate de toser, porque va a ser la primera parte para que él trate de expulsar por sí solo el objeto o el trozo de alimento, ¿verdad?, uh-huh. con el que se está atragantando. Okay. Entonces, si ya vemos que hay signos de gravedad, que el paciente tiene dificultad para respirar o que se escuchan ruidos agudos en su respiración a la hora que inhala, que comienza a tornarse en un color pálido o azulado también, entonces vamos a proceder con lo que es la maniobra. Es una maniobra que se llama Heimlich. La maniobra de Heimlich es un procedimiento que se realiza como primeros auxilios para los procesos de atragantamiento. Okay. Entonces, ¿cómo lo vamos a hacer? Bueno, pues vamos a colocar nuestra mano en puño, ¿verdad? Okay. Y la parte del dedito gordito, ¿verdad? Ajá. Lo colocamos hacia el abdomen, donde okay. entre el ombliguito, ¿verdad? Uh-huh. Y la parte final del esternón, la parte okay. inferior del esternón. Donde terminan las costillitas, como digamos. Donde terminan las costillitas, exacto. Correcto. Okay. Con la otra mano lo que vamos a hacer es apoyarnos, okay. ¿verdad? Siempre ubicados desde la parte posterior del paciente, okay. ¿verdad? Y lo que hacemos es hacer compresiones con nuestro puño hacia adentro y hacia arriba. Okay. ¿Con el fin de qué? De que el paciente logre expulsar. Ajá, lo que tiene ahí atragantado. Si nuestro paciente se nos torna inconsciente, ¿verdad?, que ya se va poniendo flácido, entonces lo que hacemos es irlo acostando. Okay. Acostarlo igual en una superficie plana, porque tenemos que empezar con otro procedimiento, siempre tratando de cuidar su cabeza, su cuello, ¿verdad? Y una vez que ya lo tenemos acostado, ¿verdad?, pues vamos a seguir las indicaciones para iniciar lo que sería RCP. Ok, vamos a agradecerle a Gaudí, que estuvo esta mañana también con gracias, nosotros, Gaudí, haciendo el ejemplo, porque ahora vamos a traer a nuestro chico estrella, ¿verdad? Voy a pedirle aquí apoyo a Gabriel y vamos a colocarlo de lado para que la gente pueda apreciar, Gabriel, eso muy bien. ¿Cuál va a ser lo que sigue? El paciente está inconsciente, ¿verdad? Uh-huh. Ya no está respondiendo a la técnica de Heimlich, entonces correcto. Vamos a el siguiente paso. Sí, tal vez igual nada más para rescatar que el procedimiento que la compañera Silvia acaba de indicarnos, uh-huh. ¿verdad?, del Heimlich, es lo mismo que aplica con los niños. Entonces, los niños, ¿verdad? Bueno, no tenemos a alguien acá con esa estatura como para poderlo uh-huh. demostrar. Básicamente, nosotros vamos a buscarnos o un sillón o nos vamos a arrodillar uh-huh. y los vamos a poner a ellos sobre la rodilla nuestra. Acá los vamos a sentar, a aplicar la misma maniobra que la compañera acaba de estar explicando. Uh-huh. Esa okay. va a ser el mismo procedimiento. En caso de que la persona se torne inconsciente, vamos a aplicar lo mismo que vamos a okay. realizar acá. Pero uh-huh. vuelvo a lo mismo. Vean lo esencial y vean cómo nosotros lo vamos a seguir poniendo ahí en esa alerta. Y es, mientras todo esto sucede, uh-huh.
Alguien tiene que estar llamando al 911 a pedir ayuda. Siempre, es siempre. Correcto, sí. Y súper importante, ¿verdad?, que la persona que esté realizando los procedimientos o las maniobras mantenga la calma, ¿verdad?, porque esto siempre va a tener un acompañamiento, como les decía anteriormente, ya sea del operador del 911 o de personal de la Cruz Roja. Entonces, la persona que lo vaya a hacer tiene que estar en calma, ¿verdad?, dentro de lo posible, para que acate bien y pues sí tiene sus buenos resultados también. Muy bien. Entonces, en este tenemos un adulto, lo vamos, ya perdió la conciencia, ¿verdad? Él está sobre una superficie plana y vamos a actuar, ¿verdad? Todavía la ambulancia viene en camino, todavía ya vienen los especialistas. La importancia también, y mientras Silvia va practicando, ¿qué es lo que vamos a hacer aquí? Gabriel, tal vez a modo del comité auxiliar o de ustedes con paramédicos, tal vez ver la posibilidad, ¿verdad?, de educar a la población, no solamente con esto, que también lo van a poder repasar en las redes sociales del comité, sino que también a nivel de entregar un curso, dar un curso, ¿verdad?, para esas personas que quieren aprender primeros auxilios, que me parece que es como aprender a nadar, sí, ¿verdad? Súper importante. Nosotros... principalmente a los centros educativos, siempre buscamos la forma de poderles apoyar en algunas charlas básicas y sencillas. Cosas como estas, que vemos que son maniobras sumamente sencillas, realmente salvan vidas. Claro, claro. Porque nosotros vamos a ver, en el mejor de los escenarios, que la ambulancia esté disponible, si es acá en el centro de Ciudad Quesada, la ambulancia va a durar de 5 a 10 minutos. Okay. En esos 5 o 10 minutos es lo suficiente para que una persona pierda el estado de conciencia, deje de respirar y entre en un paro cardiorrespiratorio donde puede ser algo irreversible, ¿verdad? Así es. En este escenario, básicamente, bueno, tenemos un maniquí. Es un maniquí que usamos de entrenamiento para reanimación cardiopulmonar. Tenemos una mascarilla de bolsillo que esta se utiliza para dar RCP en caso de que no andemos en una ambulancia, que andemos algo basiquito nosotros para poder apoyar. En caso necesario que no tengamos esto, igual no es esencial porque podemos brindar las respiraciones boca a boca como las conocemos comúnmente. Silvia, por favor. Gracias. Sí, correcto. Pues entonces, ¿verdad? Una vez que nuestro paciente, pues si se nos torna inconsciente, lo que vamos a hacer después de acostarlo va a ser dar compresiones torácicas. Manos bien firmes y los brazos bien firmes, ¿verdad? Y vamos a comenzar a dar compresiones torácicas. ¿Cuántas vamos a dar? 30 compresiones. Después de las 30 compresiones, venimos, ¿verdad? Revisamos primero la boca de nuestro paciente antes de ventilarlo, porque durante las compresiones puede ser que el objeto haya comenzado a salir, ¿verdad? Okay. Entonces, si están, los retiramos y si no, pues intentamos ventilar. Acá es donde colocamos este dispositivo, ¿verdad? Boca-nariz de la persona. Abrimos vía aérea, que lo conocemos nosotros. ¿Qué es abrir vía aérea? Agarrar la cabeza de la persona. Subir de la forma, exacto, de forma muy despacio, ¿verdad? Y con mucha precaución, subir la barbilla. Y eso es lo que permite de que la vía aérea que conocemos, ¿verdad?, se pueda despejar y pueda pasar el aire. Ponemos el dispositivo. Y lo que vamos a hacer es dar dos ventilaciones. No van a ser muy fuertes, pero sí vamos a dar una ventilación constante. Soplamos básicamente dos veces y alguna ocasión puede que pase la ventilación a como puede que no pase la ventilación. ¿Esto por qué? Recordar que estamos con una persona que tiene un atragantamiento en su vía aérea, ¿verdad? Entonces puede que si el objeto está ahí aún, no logre pasar. Esto pueden haber dos escenarios, como lo dice Silvia, ¿verdad? Que el objeto, cuando estamos dando la compresión de pecho, suba y lo podamos sacar antes de ventilar, o inclusive cuando damos las ventilaciones, logre bajar, ¿verdad?, y despejar la vía aérea. Correcto, fabuloso. Bueno, vean que son pasos sencillos, pasos básicos, pero que pueden salvar una vida. Es correcto. La importancia de que puedan repasar estos pasos, de que llamen siempre al 911, esa va a ser el segundo paso, ¿verdad?, de inmediatez para que ustedes puedan auxiliar. Sabemos que después de un susto de estos, ¿verdad?, también es importante que nos revisen, que nos estabilicen, ver también cómo queda nuestra presión arterial y un proceso que viene después de un sustito de estos, entonces es importante también. Sí, eso es muy importante lo que mencionas, ¿verdad?, porque después de un proceso de atragantamiento, aunque logremos después de una técnica de estas, ¿verdad?, desalojar el objeto, siempre es importante la valoración médica, ¿verdad?
aunque veamos ya a nuestro paciente que respira bien o que ya tomó su color normal, ¿verdad? Es importante la valoración médica. Y sobre todo, ¿verdad? Creo que lo más importante es la prevención. Totalmente. Uh-huh. Aquí tal vez aprovechar el momento, ¿verdad? Que ya estamos previo a que se vengan las vacaciones de Semana Santa o el periodo de vacaciones de Semana Santa, que las personas lo utilizan para ir a diferentes lugares, uh-huh, a vacacionar, valga la redundancia, claro, como tipo lagunas, ríos, piscinas. Uh-huh. Si alguna persona tiene algún problema, ¿verdad? Que se tiene una inmersión o que estuvo a punto de ser ahogado y la persona la logran sacar a un, correcto, lugar, ¿verdad?, seguro. El escenario que vamos a tener, sí, es casi que lo mismo cuando tenemos a la persona inconsciente. Ajá. El, uh-huh, procedimiento, uh-huh, va a ser el mismo. Muy bien. Siempre llamar al 911, ¿verdad? Inclusive desde el momento en que lo ven a la persona que tiene la inmersión y empiecen a llamar a pedir la ayuda. Uh-huh. Y de acá en adelante es donde vienen igual. 30 compresiones, 2 ventilaciones. Muy bien. 30 compresiones, 2 ventilaciones. ¿Cuánto tiempo? El que sea suficiente hasta que llegue la ayuda. Estos son cosas esenciales que realmente garantizamos que salvan vidas. Como digo, el mejor de los escenarios podemos durar 10 minutos, uh-huh, pero en esos 10 minutos pueden pasar cosas que realmente vamos a empezar a lamentar. ¿Cómo aprendimos? Habían cosas que desconocía yo por completo y estoy muy agradecida, de verdad. Y yo sé que nuestros seguidores y los televidentes y también los que están siguiendo esta sección a través de las redes sociales también de la Cruz Roja están muy agradecidos de poder tener esta información tan importante, tan a la mano, ¿verdad? Y por supuesto, recordarles que el número es el 911 para que puedan canalizar cualquier emergencia que tengan por medio de esta línea telefónica de emergencias. A ambos, muchísimas gracias, Silvia, Gabriel, muchas a Luis gracias. Carlos, que nos estuvo acompañando también con los chicos. Gracias por acompañarnos y esperamos que esta información pues también reduzca este tipo de emergencias, ¿verdad? Claro. Así es. Y estamos si no, para pues servir. Estar preparados. Exactamente. Gracias. Gracias. Vamos a irnos a una pausa comercial muy, pero muy brevemente, pero cuando retomemos ya está con nosotros Daisy, quien esta mañana nos va a dar esos tips espectaculares para que ustedes luzcan geniales ahora que se viene la Expo y, por supuesto, el tope de Aguas Zarcas este domingo 5 de marzo. Hola gente linda de Tardeándola, quiero invitarles a que no se pierdan En Busca de Historias este miércoles a las 5 en punto. Vamos a conocer la historia de don Edgar Jiménez, quien es una persona que nos sirve como ejemplo de motivación. No se lo pierdan a las 5 en punto por Tardeándola. Estoy en la casa de Juancho. ¡Ay, vean! Aquí vamos a aprender esta semana todo lo que tenga que ver con café. Ustedes no se imaginan lo interesante que va a estar. Así que yo aquí les espero, pero feliz. No se pierdan el programa todos los sábados a las 4 de la tarde con repetición los martes a las 3:30. Los espero. ¡Chao! Desde la comunidad del Parque de los Chiles, el distrito más productivo del cantón, los invitamos a verlo en Rincones de mi Tierra, este sábado a las 6 de la tarde. ¿Qué tal, vaqueras y vaqueros? La fiesta equina más alegre se acerca y ustedes son los protagonistas. Este domingo 5 de marzo, tope en Aguas Zarcas 2023, con la música de nuestros artistas de la zona, premios, baile y los mejores exponentes del arte equino.
a partir de las 2:30 de la tarde por TVN Canal 14 y sus plataformas digitales. Les invitamos a ver Agroactivo, un programa del Ministerio de Agricultura y Ganadería, donde usted podrá actualizar sus conocimientos en temas agropecuarios. Recuerde, Agroactivo, los domingos a las 12:30, con repetición los martes a las 8:30 de la noche, aquí en TVN Canal 14. Muchas naciones del mundo enfrentan una situación económica, política y social difícil después de la pandemia por el COVID-19. Sin embargo, en el caso particular de nuestro país, tenemos una serie de retos y situaciones que tenemos que enfrentar en este 2023 en aras de garantizar la mejora en la calidad de vida de las personas y de tener una economía y un país más saludable. De eso vamos a hablar esta semana en Una Mirada. Acompáñenos. Agua. Pocas presencias son tan importantes y básicas, pero por ser algo tan obvio y cotidiano, tiende a olvidarse por parte de aquellos que no la echan en falta. Somos agua. Ser consciente de ello es cuidar la vida. Hola a todos, soy Teacher Raque y quiero invitarlos a la clase de inglés que tendremos este viernes y sábado aquí en TVN Canal 14. Estaremos trabajando con vegetales y realizaremos un snack súper saludable. No se lo pierdan, nos vemos este fin de semana en Pequeños Bilingües. El cambio climático es la alteración acelerada del clima causada por el ser humano. Esto está enfermando y poniendo en peligro la vida en el planeta. El agua también se puede cosechar como hacemos con los cultivos. Cuando llueve, no dejemos que toda el agua corra. Podemos guardar un poco para la agricultura y el consumo. Podemos almacenarla en un tanque de concreto o de plástico o en lagunas. Debemos taparla para que no se evapore. Tenemos que aprender a adaptarnos a los cambios del clima. Este es un mensaje de SICA y ASICAFOP con el apoyo de la cooperación alemana. Lo prometido era deuda y es que este domingo a partir de las 2:30 usted va a poder disfrutar del tope de Aguasarcas, pero estamos a un mes de que ya se viene la Expo San Carlos y Daisy Alvarado está aquí ya con nosotros iniciando este maquillaje espectacular con Gaudí, porque de verdad que nos sorprende. Hoy Gaudita cuando llegó, ella es muy bonita del todo, pero el cambio ha sido completamente rotundo. Muchas Daisy, gracias. Bienvenida. Muchas gracias, Nadia, por la invitación. Qué dicha que pudo. Y Daisy, aquí estamos mostrándoles un bello maquillaje para ahora el tope de Aguasarcas, ¿verdad? Para los que quieran aprovechar. Que aprovechen, Daisy, porque nunca está de más poder aprovechar, ir al tope, tomarse las fotitos, actualizar redes sociales con nuevas fotos, ¿verdad? Y verse espectacular como esta mañana. ¿Qué le hemos hecho esta mañana a Gaudí ahora al inicio? Ok, bueno, le preparamos el fondo, le preparamos con base, polvo compacto y hicimos un maquillaje en tonos básicos, digamos, como colores arena. Ajá. Algo que se vea bonito y que no se vea muy fuerte. Y que siempre fuerte. Está de moda, ¿verdad? Ajá, que siempre está de moda. Nunca pasa de moda los colores. Okay. Y le vamos a colocar también un poquito de brillo. Me encanta. Para que dé un poquito más de iluminaciones. De que ahora, digamos,
con esto de los festivales musicales, de los conciertos y de muchos eventos, pues se ha puesto de moda el uso de piedrería, ¿verdad? Y ya no hay que esperar la noche, porque antes uno decía, no, yo tengo que cambiar mi maquillaje y puedo aplicar un poco de brillo hasta que ya sea de noche, porque cómo voy a andar esos brillos a mediodía, correcto, ¿verdad? Pero ya eso ya no es una excepción a la regla, sino que lo podemos utilizar a cualquier hora. Sí, claro, porque ahora viene súper de moda y muy en tendencia las piedritas. Ajá, ajá. Para que nos explique cómo las pegamos, cómo las ponemos, ¿verdad? Porque a mí me cabe la duda de que podamos utilizar esas piedritas, pero que también no duren todo el día. Y además porque sabemos que esos festivales, topes y todas estas actividades, de ahí el maquillaje cuesta que dure un poquito más, sí, ¿verdad? Claro. Para eso hay que preparar muy bien la piel, ¿verdad? Ajá, ¿cómo la podemos preparar? Tenemos que utilizar exfoliante, tónico, cremita de día, con filtro solar, ¿verdad? Para cuidarnos la piel. Ajá, sí. Bloquear. Y y también utilizar el sellador para que todo eso... Es importante el sellador. Ah, sí, claro. Sí, porque es lo que le da el toque, ¿verdad? Lo que sella el maquillaje. Ok. Uh-huh. Aquí estamos utilizando igual las mismas sombras que utilizamos en el ojo. Ajá, correcto. Derecho. Ok. Me encanta porque esa base que anda hoy Gaudí se ve súper natural. O sea, se ve preciosa la piel, ¿verdad? El acabado que le da es otro nivel. Sí. Tratamos de darle el tono, ¿verdad? Indicado, que no quede la piel muy amarilla o muy blanca. Sí, es que eso estoy viendo, que se le con el tono de ella se le ve perfecto, digamos. Sí. No se ve que anda una base pesada, ni grumosa, sino que se ve muy, muy natural. Voy a aprovechar, Deya, ahorita que usted está con eso, porque, como les hemos venido comentando, este domingo, a partir de las 2:30 de la tarde, tenemos transmisión en vivo de El Tope de Aguasarcas 2023. Un tope buenísimo, pero buenísimo, con una cantidad de caballistas impresionante, y por supuesto que nosotros vamos a estar con el detalle a detalle de todas las actividades que se van a generar en torno a esta actividad. Por ahí van a estar grupos de baile, van a haber floreadores, van a tener algunas bandas también que se van a hacer presentes, y por supuesto vamos a tener artistas en nuestro escenario para que usted llegue tempranito y agarre buen espacio. Vamos a estar ubicados en el puro centro, por decirlo, antes de llegar a la iglesia de Aguasarcas, en la tarima de Activa Disco Móvil, vamos a estar ubicados para que usted llegue tempranito, agarre campo y participe, porque vamos a tener actividades, dinámicas, premios, concursos para todas las personas que lleguen a disfrutar ahí con nosotros. Así que ahí yo los voy a estar esperando, vamos a estar por ahí, don Julio Gómez va a estar por ahí, don Jason El Potro Solano va a estar por ahí también, para que ustedes lleguen tempranito a disfrutar con nosotros, a compartir un ratito con nosotros, y a las 2:30 arrancamos nuestra transmisión en vivo con todo el recorrido del tope, y aprovechando también invitarlos para que disfruten de la voz de Dani Jiménez, de Santiago Rodríguez, de Nazaret La Niña Charro, en fin, un sinnúmero también de artistas que van a desfilar por nuestro escenario, y nosotros felices de llevarles a ustedes todos los detalles. Y si anda buscando qué ropita ponerse, qué look usar y qué maquillaje va con todo, bueno, aquí está hoy nuestra especialista Daisy Alvarado, que es, bueno, lo mejor de lo mejor para que ustedes se vayan a ver espectaculares en este evento. Y además, Daisy, también viene la expo, vienen conciertos, viene tope, vienen actividades equinas, vienen montas, y queremos vernos bonitas en todas, no importa la que vayamos. Claro que sí, pueden también contactarme si gustan al 6196-1814. Así es, 6196-1814, el número de Daisy para que usted vaya apartando su cita. Daisy, ¿dónde la pueden encontrar? Yo estoy ubicada en las Delicias de Aguasarcas. Ajá. Al frente de la escuela. Al frente de la escuela, sí, las Delicias de Aguasarcas, correcto, para que usted se dé la vueltita, para que saque la cita con tiempo, porque el domingo hay que llegar bien tempranito a alistarse y llegar a ese tope, pero espectacular, ¿verdad? Correcto. Igual vamos a tener promociones en maquillaje para las chicas que gusten. Ay, cuéntenos.
las que quieran aprovechar, ¿verdad? Uh-huh. ¿Qué promociones sí. vamos a tener? Voy a tener maquillaje en tan solo 15 mil colones. ¡Ay, qué bueno! Y van incluidas las pestañitas. Maquillaje social en 15. Bueno, ajá, chiquillas, demasiado cómodo para que ustedes de verdad vayan a aprovechar. Vean la belleza como Daisy trabaja. Y además, algo muy importante. Daisy es de la zona y nosotros, por supuesto, que acá en Tome Nota siempre vamos a apoyar los emprendimientos de nuestra zona. Así que eso nos pone muy, pero muy felices. Y ya vamos con el paso final. Demasiado rápido. Con la gomita, con la gomita de pestañas. Ajá. Le vamos a hacer unos puntitos en la parte donde vamos a colocar las perlitas. Y con un lapicito, uh-huh, que es tipo silicón, lo tomamos y empezamos. Así de ¡ay, fácil! ¡Qué espectáculo! Súper fácil. Me encanta. ¿Mm? Quedan es con la goma de las pestañas, chiquillas, correcto, para que no se vayan a embarcar poniéndose algún pegamento ahí que no sirva. Y esa es la pincelada final. Venimos este con el último toque. El labial. Me encanta. Voy a repetir el número de teléfono, Daisy Alvarado. 6196-1814. Chiquillas, 15 mil colones, maquillaje social, incluye las pestañas. Llamen ya para que puedan apartar su espacio porque el domingo es el tope y Daisy de buena mañana va a estarlas atendiendo para que vayan, pero espectaculares. Y además, para la Expo San Carlos también, si quieren ir lindísimas a los conciertos que van a ver, que son dos fines de semana de conciertos. Y bueno, si quieren aprovechar esta súper promoción, con Daisy Alvarado en las Delicias de Aguasarco frente a la escuela. Así es. Daisy, de verdad que muchísimas gracias. Nuestra modelo está más que espectacular. Nada más le dije que tiene que hacer planes para esta noche, mm-hmm, porque ese maquillaje jamás irse para la casa, ¿verdad? Hay que ir a lucirlo. Tiene que aprovecharlo. Actualizar Gau fotos. Mm-hmm. Y bueno, véanla qué linda que quedó. Además de que Gau tiene una piel preciosa, pero vean la diferencia, ¿verdad? De los ojos, las perlas bien, mm-hmm, utilizadas, no está demasiado escandaloso, entonces se ve súper bien. Claro, de más bien si gustan, gracias, también podemos darle más iluminación al rostro. Démosle iluminación y con eso nos vamos a ir. De verdad, vean qué belleza. Me encanta esa base. Ahora me tiene que dar qué número utilizó para que la gente también ahí en casa pues aproveche de verdad estas promociones y que vean la calidad. El rostro bien iluminado, unos labios, me encantan esos labios porque no son escandalosos, ¿verdad? Van también muy de acuerdo a la una risilla. Ay, cosita más bella. Muchísimas gracias, Day, por habernos gracias acompañado. A, usted, nadie, a Gau, que también nos apoyó con Cruz Roja. Qué dicha que vino, que estuvo aquí con nosotros. No se pierdan Negocios TV con esta guapura ahora a las 4 de la tarde. Que la pasen muy bien. Nos vemos el próximo martes, 10 de la mañana, con una sección espectacular, porque si usted quiere conocer uno de los parques de girasoles más lindos, que por cierto fue una recomendación de Daisy, ella nos contó, nos fuimos a conocerlo y le traemos todos los detalles la próxima semana. Que la pasen muy bien. Los colores de mi patria.